Recuerdo muy bien mi primera vez. Tenía 19 años. Llevaba una mochila que pesaba alrededor de 20 kilos y tenía que subir caminando una cuesta empinada para llegar al rancho. Era una vereda serpenteante de tierra caliza que desprendía pequeñas piedras con las que me resbalaba constantemente. Los 20 kilos de una lista de utensilios que nos sugería nuestro profesor de antropología. Latas de atún, en su mayoría, además de una olla para cocinar, un pocillo, un sleeping, dos pares de pantalones, una chamarra para el frío, varios metros de tela para regalar y muchas otras cosas más. Nunca me voy a olvidar de los primeros pasos que di. Era cuando el sol pegaba más fuerte, alrededor de las 2 de la tarde. Yo sentí que cargaba a cuestas todos esos kilos de mi urbanidad, de sociedad occidentalizada, llevando en ella mis miedos, mi conciencia, mi no ser de ese lugar. Sentía que mi mochila hundía mis pies y el calor me asfixiaba. Era insoportable. Sin embargo, me aguanté. Mantuve siempre mi sonrisa frente al profesor, que no era falsa, porque en realidad estaba llena de emoción. Emoción por conocer un mundo distinto al mío. Además, quería demostrarle a mi profesor que era capaz de todo por llegar. Allí, sobre esa cuesta, supe que siempre volvería. Y volví cada año, hasta que un día regresé y me quedé 18 meses, con el pretexto de hacer mi investigación de doctorado. En realidad era más que eso lo que buscaba. Todos tenemos un vacío que buscamos llenar, pero nada de esto te permite mantenerte allí por tanto tiempo, a menos que haya un gran amor al lugar y a su gente. ¡Qué bonito! Las veredas por donde pasan los rarámuri en un principio me parecían laberintos que pisaba con el temor de nunca llegar a mi destino. De hecho, muchas veces me perdí.
En una ocasión duré 3 días perdida, pero cuando acompañaba a los Rarámuri a otras rancherías lejanas, era de total goce. Íbamos platicando, nos parábamos a tomar pinole y me contaban muchas historias. Epa, yo amé música. Allá. Mira, Roberto. A ver, Valentín. Cuando se encuentran en los caminos, los Rarámuri no saludan de inmediato. Paran, dejan que pase un instante de silencio y luego comienzan a platicar. Cuira, cuiraba, komi honsa simi, waminakumichi, urito usubukura napovichevo. Mujer, komi honsa, waminana pubalachi, omaguala a ti. Ah, waru omaguara, ma aguimabo, ayena, aguimea. Bajima batari. Garaju, warua jima. Ariosiba. Ariosiba. Kanirisimi. Hace 2 décadas los Rarámuri vivían la mitad del año en las partes altas de la sierra y la otra mitad en las partes bajas. Después de la Semana Santa, subían a la sierra y regresaban a las tierras bajas hasta octubre para aprovechar sus tierras. Ahora, aunque muchos vivan en ranchos donde se encuentra la escuela para que sus niños cursen todo el año y no pierdan su beca, siguen sembrando en ambas tierras. Las veredas son las guías hacia un paisaje con una gran complejidad simbólica que, al armarlos como rompecabezas, nos acercan a la cosmovisión Rarámuri. Cada árbol, cada lugar donde descansan, tiene una historia milenaria. Siempre paran en los mismos lugares. Por ejemplo, donde hay un buen aguaje o una acogedora sombra para disfrutar del pinole. Los caminos son como una red social. Ahí, el Rarámuri establece comunicación con gente de su comunidad y de otras comunidades. Enlaza una casa con otra casa, ranchería, comunidad o templo. Una comunidad Rarámuri comprende varias rancherías dispersas sobre el paisaje serrano. En el caso de donde hice mi trabajo de campo, se trata de 2 rancherías en las partes bajas y 8 en las partes altas. En cada ranchería puede haber de 2 a 30 casas. Hay distintos tipos de caminos. El camino grande, que es el que da acceso a la ranchería y la recorre como columna vertebral. Los caminos de los burros, que son amplios y pasan por espacios menos escarpados, por lo que son lentos y largos. Los caminos rápidos, que atraviesan pendientes abruptas y son más estrechos y difíciles de caminar, pero te permiten llegar rápido al destino deseado si se es ligero, como dicen los Rarámuri. En cambio, una citadina como yo fácilmente se cansaría o se perdería. Los caminos de chivas, los que usan con más frecuencia las mujeres y los niños, se dibujan débilmente sobre el paisaje con trazos que no llevan a ningún rancho, pero sí a muchos hermosos parajes. Las veredas nos conducen a sitios que nos ayudan a comprender más sobre el Rarámuri. Por ejemplo, donde pastan las chivas, donde se siembra el frijol, se entierran a los muertos, una roca que sirve de mirador para vigilar a las chivas, o las rocas cóncavas que los protegen de una lluvia torrencial y a la vez ofrecen lugares estratégicos para subirse en ellos y admirar el inmenso conjunto montañoso. O como una atalaya, observar a alguien que se aproxima a su territorio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Kumaya Aori, de cómo queman el pino con los animales. Wichi, no, arigüe. Naraban. Me pancho una chiluma. Vigilia. ¿Por qué están quemando humo ahí? Pancho, ya ti. Una usen. Guaru, comea. Con el chiste. Esta mujer a ti. ¿Riteke? Sochi. Sochi. Rosso chica. Piora macuca. Cogua chicle. Espérate, no. Así. Mujer candelario. ¿Y cómo los rarámuris sobreviven a pesar de todo a lo que se han enfrentado? Su gran fortaleza está en el incondicional apoyo a su comunidad. Por ejemplo, es parte de su etiqueta dar hospedaje a quien se lo pida, ofrecer café a quien lo visite, además de apoyar a sus vecinos, parientes y amigos a construir una barda o cortar el rastrojo. Todos los resentimientos quedan a un lado, porque cuando alguien pide ayuda, hay que darla incondicionalmente. Es tan grande su sentido de comunidad que hasta hacen reuniones para decidir por cuál candidato votarán. En sus fiestas de curación se siente la fuerza que los une. Todos se reúnen para pedirle a sus deidades y antepasados, es decir, Riosi y Riablo, o Norúame y Anayaguari, por la salud, la buena cosecha y las lluvias benignas, además de curar la milpa y el cuerpo. En realidad no es el cuerpo físico el que curan,
sino un conjunto de energías que se llaman arewa. Para eso, sauman el cuerpo del paciente. Luego colocan en todas las articulaciones la cruz del rosario mojada con tezguino y también con cenizas. Esto con el fin de juntar las articulaciones, como dicen los rarámuri, porque por ahí suelen salirse las arewa. Después toman 4 lotes quemados y los colocan en la coronilla. Dicen que queman el hilo que te conecta con el arriba. ¿Por qué? Porque es tiempo de vivir en la tierra. En una fiesta se busca la renovación de la vida y un mejor porvenir. La fiesta produce alegría y alivio. Es una especie de terapia espiritual. Además que después de haber realizado un buen trabajo, porque los rituales son trabajo, se espera la recompensa. Por ejemplo, una lluvia benigna. Sin embargo, muchas veces no llega. Los rarámuri se preguntan si Ryoshi cambió las mangueras de lugar. El proceso de la fiesta puede durar hasta 3 noches sin dormir. La carga de trabajo para las mujeres es enorme, porque son quienes preparan todos los platillos rituales. Para mí es una gran vivencia. El curandero ofrece un discurso donde explica la razón de estar vivo y la importancia de seguir el pensamiento de los antepasados. Después se oye su sonaja y su canto, que llama a los antepasados y a las deidades al encuentro. Danza toda una noche hasta el amanecer dibujando el recorrido de los astros sobre el patio redondo, de oriente a poniente y de poniente a oriente. Mientras tanto, se sacrifica el chivo y se preparan varios platillos con su carne. Es un momento prodigioso, difícil explicarlo con palabras. Pancho. Mamá. 49. Mira, lo te dije cuando fuimos. Mira, te voy a hacer una. Ahora ya no traes pantalón. ¿Por qué? Guarrata. ¿Guarrata? Pantalón guarrata. A mí me invadía una indescriptible sensación de libertad, de estar allí y olvidarme de todo lo demás. Tal vez por ello los rarámuri hacen tantas fiestas al año, porque algo ocurre ahí, algo verdaderamente maravilloso. Es cuando solo están las deidades solares, Ryoshi. Después, danzan las mujeres alrededor del fuego y los hombres con el pascol y el matachín, siempre acompañados del violín y la guitarra. Es cuando entra en acción Riablo, el transgresor, el que sabe las cosas de la tierra, los antepasados. Los rarámuri dicen que son hijos de Ryoshi y de Riablo. En esta parte del ritual pasan muchas cosas que pareciera que nada tendrían que ver con lo que normalmente entendemos por la búsqueda espiritual. Sin embargo, es parte de ella. A través del tezguino o batari, su cerveza de maíz, el Riablo se manifiesta en el individuo. Al principio era un espectáculo que me ponía muy nervioso. Quería huir de ese espacio, correr hacia otro lado. No lo soportaba. Hay gente que los juzga cuando ve este espectáculo, pero
todos buscamos en ciertos momentos enloquecer, ¿no? Para los rarámuri, este es el espacio para resolver conflictos con otras personas, sacar la rabia y la tensión. No me gusta la gente que habla de los indígenas como hombres machos golpeadores y mujeres abnegadas. Para esos temas la lupa siempre se pone en los indígenas, en los árabes, en los chinos, y no es casualidad. En México arrastramos aún la añeja historia colonialista. El ser humano es el mismo en todos lados. Todos tenemos nuestras maneras de manifestar nuestra parte de riablo. Otros hacen bombas atómicas. En fin, ¿para qué decirlo aquí si todos sabemos en qué mundo vivimos? Hay que tener cuidado con la información que transmitimos sobre los indígenas, sobre todo cuando nos decimos especialistas. A veces creemos manejar toda la verdad en relación a ese mundo. Nos ponemos nuestros lentes de científicos que solo nos permiten ver sombras. Cuando la gente que trabaja para ellos los juzga, me afecta. Al final de cuentas, ellos viven gracias a los indígenas y, sin embargo, se sienten como si les hicieran un favor. Es algo que me toca en el fondo de mí porque yo, de alguna manera, también vivo de lo que he aprendido con ellos. Me enojo porque me veo reflejada ahí. En mi trabajo de campo fue cuando caí en la cuenta de ello. Conviviendo intensamente con ellos me percaté que nuestros prejuicios no nos permiten crear el vínculo que se requiere para buscar soluciones a su vida. Me acuerdo cuando Isidoro, uno de mis compadres, me contó aquella vez que llegó un candidato para presidente municipal a su rancho y que les había dicho que los gringos y los antropólogos como yo, con unas cuantas palabras que oíamos y unas fotos que tomábamos escondidas, sacábamos mucho dinero. Yo traté de explicarle que estaba haciendo una investigación para el doctorado. Él me miró con ojos confundidos. Me enseñó un mapa y me preguntó que por qué México salía tan chiquito si era tan grande. Entendí que no lo iba a convencer, que a pesar de eso me aceptaba. ¿Hay algo más bello que la aceptación sin condiciones? Me di cuenta de lo pequeña que era, en ese lugar, con esa gente, parada en ese inmenso paisaje, tratando de integrarme a una vida que no me pertenecía. Yo simplemente era minúscula. Durante mi estancia, mi riablo, el juzgón, el que cree tener la razón, el soberbio, el que pensaba que era fácil vivir la vida cotidiana entre los rarámuri, recibió un gran aprendizaje. Fue allí donde aprendí de ellos y sobre todo de mí. Éramos tan jóvenes cuando conocí a Patrocinio y a Valentín. Ahora han pasado 23 años. Aunque después yo prefiriera estar con las mujeres, ellos son los que me abrieron las puertas al mundo rarámuri. Los hombres son los que establecen la relación con los chavochi, es decir, el blanco, el de pelos en la cara. Con ambos me quedé en sus casas. Primero con Patrocinio, en un tapanco que siempre recordaré con enorme gusto, porque era solo para mí. Aunque tuviera visitas todas las noches, pues sus hijas se turnaban para dormir conmigo. Con Valentín compartí un cuarto con sus hijos. En ambos lugares dormía sobre el suelo. ¿Y hoy va a llover, Valentín, o no? ¿Qué ocumea? ¿Qué ocumea? Churicoria.
Oh, no, Dios. Huevo, mo, Dios, sí. ¿Cogua? Piri, cogua, Dios, y rimeque, y munique. Panela. Panela. Panela de chiva. Chiva. Zapaca. No, Piri, cogua, Mije, cogua, munique. Leche. Valentina hace fajas muy bellas. Es un trabajo que normalmente realizan las mujeres, pero él es famoso por sus fajas. También lava la ropa de sus hijos, sabe hacer tortillas, y me enseñó a bordar con esas manos gigantes donde la aguja desaparece entre sus dedos gruesos y fornidos. De niño vivió con sus abuelos porque su madre murió cuando él estaba muy pequeño y su padre se casó con otra mujer. Un día soñó que estaba en casa de sus abuelos, ya muertos. Las paredes tenían pieles de chivo y el fuego estaba prendido. Yo, dijo Valentín, me acerqué con Regino, su abuelo, y le dije, ya no me molestes, déjame vivir mi vida. Y luego me dijo Valentín, ellos viven con sus chivas allá en la otra banda. Se refería a sus abuelos muertos. Valentín me instruía sobre qué hacer en mis sueños. Me decía que cuando mis papás se aparecieran en el sueño, les dijera que me dejaran libre. En otra ocasión, Virginia, su esposa, estaba hechizada. Me pedía que le aventara una piedra al hechicero si lo veía en mis sueños. Y es que el lugar de los sueños es un espacio liminal. Es un lugar en el cual uno puede hablar con otras personas. Cuando uno tiene problemas con alguien en la vida terrenal, este lugar y los rituales son los espacios para resolverlos. Aquí está Valentina haciendo el violín. Y esas son sus herramientas que trajo de Italia. ¿Para qué es eso, Valentín? ¿Para medir? Sí. Está midiendo el grosor. A Valentín no le gustaba que leyera ni tampoco que escribiera porque de tanto pensar me podía enfermar. Me decía que no fuera floja, que mejor trabajara. Es decir, que pastara las chivas, hiciera frijoles, tortillas o bordara. ¿Cómo se llama esa parte del violín? Para los rarámuri, pensar mucho no es bueno. Porque si algún pensamiento negativo te invade, puedes enfermarte y hasta morir. Y es que las areguá, es decir, el conjunto de energías, son las responsables de la salud del rarámuri. Por eso hay que hablarles despacito, hacerles rituales y cuidarlas, porque son muy susceptibles a las cosas de la vida terrenal, y a la menor provocación salen del cuerpo, y es cuando el cuerpo se debilita y se enferma. El ideal es estar contento, Caniri. Por eso su música es siempre tan alegre. Con patrocinio, recuerdo aquella vez cuando regresé a México después de estar los primeros 6 meses en la sierra, de esa larga temporada en la que estuve 18. Llevaba cargando un bellísimo violín hecho completamente por él. Patrocinio se pasaba 2 o 3 días buscando madera en el bosque. Llegaba con las tabletas perfectamente cortadas y agotado. Las depositaba en su taller, impecable, un espacio solo para él. Nadie puede tocar sus herramientas pulcramente ordenadas. Y bueno, cargaba ese violín delicadamente envuelto por Patrocinio en una tela de manta. Bromeábamos que lo iba a cuidar como un bebé. Cuando llegué a la Central Norte, agotada, con 3 maletas, desvelada, distraída, sola, lo perdí. Una semana después de haberlo perdido, me llamó. Ellos nunca llaman, no tienen teléfono en su rancho. Me dijo, Ana Paula, perdiste el violín, ¿verdad? Te dije que lo cuidaras. Patrocinio había soñado que lo perdía. Yo no pude más que llorar. En los sueños se manifiestan las profecías.
Dos meses después regresé. Iba subiendo esa vereda infinita, interminable, y arriba, a lo lejos, estaba Patro viéndome. Al terminar de subir esa cuesta me dice, ¿qué? ¿Te corrieron de tu casa? Él había soñado que venía. Ayenacho. Ayenacho, no pa'huí como chavo. Aprendí muchas cosas con los Rarámuri y los niños fueron mis mejores maestros, porque tienen la paciencia para estar con una antropóloga confundida e impaciente por aprender. De alguna manera me veían como una niña, porque yo no entendía las cosas de los adultos. Ellos juegan a ser grandes y a mí me enseñaban a hacerlo. Me hablaban en Rarámuri despacito, me enseñaban los nombres de las plantas, hacíamos tortillas con lodo, íbamos a pastar las chivas, en fin, una serie de actividades que me divertían y me instruían. Los niños se toman muy en serio sus juegos, porque es así como aprenden. ¡Nesa! ¡Mira, Nesa! ¡Piria perma! De cubrani me ora churcanuria cuchi cuchca honza cuchca bra honza aniria piro raza re pirmo chasa reba ali churca tibusa re aboi que toquen a muy quimea nuria bra bacha ala natka enira o ala tibura cuchi que o chorra re ali chonza con mape o cherza con nuria Bawitunura o chuekuin la machibitiam honza o nari was ma nisenura chiva ma borrego ma nisena nuria kitko vine ma kuchka honza echitkabra nuria kuchkova kitko ala vine ma ali iweyen yo achiko yorika bawitunura yo Ali achonza la kutibunura, ali mape ojerza ku marani li achurka mubusa re, ne churka na rimesa re, o churka kisarza re kuwami, churka na asa re, kito ke wikotma, ala rani li aba karka nipno jarua, ali achonza nari. Komi si mi, Cornelio. Churka nari, churka tibusa re aboi, kitkara machimea o jerza kerugia jo kat machimea leba nari ranuria jo shineka achiva pokerza kuwena la chiva jo rani senda nuria iweba ali chonza nari wichon urama nuria wichon wichoa nari wichon ranuria pekuchka honza Ali chonza ba uyo matunura ali nari. Pesebri anuria namut kuanura kujima kujima kuanda nuria. Ali chonza kuruko alabra nuria churka no jama jo churka no jararamri. Aniria churka wasarama churka nari napon mapachi ali chonza. Kumurunda manuria kuchka honza vinerwa honorable ayua en kuchka kuba ke chomera kuaraba ali maurara vineza como awen shime murusha ku ali ma awen jo en wasara sonorea mana poa seuri la vinir vinerwa na pikino kurwi hapkino ra sarara namdi ali iwe chikotor kabra nuria ba ala vinerwa kuchka honza Churika nari, kituara nari. Ara nari na maunora kenimigma. Al chons harema kenimigma harira ramja ara nari. Ara nari en ma ara kili kenimika. Echirka braniria kurwiko. Hehehehe.
Marna ya churia su kunawi y chapiga na el viro a canar. Teresa. Machi Teresa. Machi no hará, Teresa. Che, machi no hará, Teresa. Cuida, Teresa. Para mí el mundo de las mujeres es un mundo aparte. Todo es más dulce. Aurelia, Virginia, Marciria, Loreto, Marta, Cintia, Luna, Felicita, Genoveva, María, Rosario, Cuca, en fin. Con todas ellas aprendí que en la vida no hay que rendirse. No son abnegadas, ni mucho menos vejadas. No dejaré de sorprenderme por su fortaleza y su dedicación a la vida. Son las primeras en levantarse y las últimas en dormir. Cargan niños, pastan chivas, cuidan el huerto. Son las que tienen la última palabra en las decisiones familiares. Me sorprende su dedicación, su perfeccionamiento. Por ejemplo, cómo cosen sus vestidos, su capacidad de subir esos cerros con un bebé a cuestas, su alto grado de feminidad, su belleza, su coquetería, su dignidad, su dulzura. El vigor de las mujeres rarámuri no se puede equiparar con el de la mujer de ciudad. Simplemente intentando moler el maíz tostado para el pinole. En las fiestas puede pasar media hora y una sola mujer sigue en el molino. Yo, a los 10 minutos, no podía más. Con ellas me abrigaba su confianza. No me veían con ojos de sospecha, como a veces percibía que me veían los hombres. Tal vez porque con ellas no hay prejuicios, porque no tienen que ir al pueblo y confrontarse con los chavochi. ¿Cuántas cosas no escuchan cuando van al pueblo? ¿Cuánta humillación no han sufrido? ¿Cuánta violencia tienen que enfrentar? Por eso es difícil la relación con los hombres, porque siempre está latente esa sensación. En cambio, las mujeres son amorosas y hasta maternales. Como dice George Sand, la mujer seguirá siendo el refugio del amor, de la paciencia y la misericordia. Por ejemplo, en las fiestas me sentía protegida al sentarme junto a ellas, cobijada por sus faldas multicolores, porque cada mujer rarámuri se pone hasta 7 faldas. La más nueva va encima y la más vieja es la última. Así como las mujeres portan 7 faldas, el mundo rarámuri está hecho de 7 tortillas apiladas. Además, fue creado de la misma manera como las mujeres hacen las tortillas. En el origen, casi todo era agua. Solo había un pedacito de tierra donde los danzantes, llamados pascoleros, empezaron a bailar para compactarla. Igual que como se hace una tortilla, dicen los rarámuri. La mujer está relacionada con la fertilidad, con la creación del mundo, como nuestras diosas prehispánicas, entre ellas Coyoxautli o Tlautecutli. A su menstruación le llaman Pawiki, el líquido vital por excelencia, el agua. Son ellas las más fuertes, porque tienen 4 areguá, los hombres solo 3. Y dicho sea de paso, los chavochi, 2. En mi trabajo de campo me impuse muchas metas que eran obsesiones. Pocas de ellas las pude lograr. Por ejemplo, hacer tortillas como las hacen las rarámuri y aprender la lengua. En el caso de las tortillas,
Si una mujer no las hace bonitas, pues no se casa. Hacerlas a mano es complicado, y aún existiendo las tortilladoras, la Rarámuri de esa región continúan usando la mano para aplanarlas. Yo pensaba que cuando finalmente lograra hacerlas tal y como las hacen las mujeres Rarámuri, también iba a hablar bien la lengua y posiblemente casarme. Sin embargo, nunca logré hacerlas tan bonitas como ellas, ni tampoco alcancé a hablar la lengua como me hubiera gustado. Para mí, estudiar la lengua es entrar de lleno al pensamiento de una cultura. He regresado a la sierra y sigo intentando hablar con la gente en mi ahora más deficiente Rarámuri, y me doy cuenta lo importante que es para ellos que uno hable su lengua, o por lo menos, que uno haga el esfuerzo, aunque a veces te tengan que repetir la frase más de una vez. Virginia, la esposa de Valentín, y Aurelia, la esposa de Patrocinio, les dicen a todos que no me hablen en español. Es tan valioso para ellos que me decían que yo ya era Rarámuri solo porque hablaba un poco la lengua. Viviendo con ellos, algo muy fuerte empieza a moverse dentro de uno. A veces con una gran alegría y reconocimiento por todo lo aprendido, y otras veces, muchas, con una enorme frustración y una enorme soledad que solo conseguía apaciguarla viendo los infinitos pliegues de la sierra. Vivir en la sierra es una vida aparentemente tranquila porque te rodean las montañas, el aire puro, el cielo azul, la calma de los Rarámuri, su silencio, su hermetismo. Pero al adentrarse en ella, esa aparente calma se vuelve a veces inquietante internamente. Partiendo por la distancia, porque para llegar a la comunidad hay que tomar un avión, dos camiones y caminar por varias horas subiendo una empinada cuesta. Todos son caminos sinuosos. Todo es subir y bajar. Además de dormir en el suelo, sentarse en piedras y estar a la intemperie durante todo el día, como viven los Rarámuri. Cuando finalmente regresé a México, esperaba ver mi renovación, mi mejor porvenir. Pero las respuestas que yo demandaba, antropológicas y personales, no fueron todas respondidas, ni tampoco mis objetivos fueron del todo alcanzados. Como dice Lévi-Strauss, el etnólogo debe abstraerse de su mundo, dejarlo atrás para adentrarse a una nueva realidad. El etnólogo cruza sus límites y después a su regreso resucita o se vuelve un fantasma. Me autosacrifiqué, tal y como los Rarámuri lo hacen con los rituales, esperando una transformación inmediata en mí. Sin embargo, regresó aquel profundo y añejo vacío, además de una gran confusión. En la sierra experimenté una sensación de libertad que difícilmente se vive en otra circunstancia. El trabajo de campo, como el ritual, también es un espacio liminal, y así como el Rarámuri espera la lluvia, yo esperé muchos años a que llegara el momento en que las piezas de mi rompecabezas se acomodaran. Piri. Piri. Cuida. Hola. ¿Cómo le cucata? Churriwe, mujer. Churriwe. Churriwe. Luna. Piri, ahora maluna. Tasibiri. Tasibiri. ¿Asaga? ¿Asaga, maca? ¿Y caldo? ¿Y caldo, cara? ¿Uy, nera? ¿Nera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Cuacana.